que tengo el resto muy delicado, ¿eh? Perdonadme, pero muy delicado. Me han tocado demasiado. ¿Sí? Casi se oye igual, ¿no? Sin micro y con micro. Buenas tardes, ¿eh? Gracias por asistir a esta presentación de un libro de uno, en plan cariñoso, de uno de los monstruos de la comunicación de este país, Fernando Valladares. A mí cuando me lo comentaron hoy que si quería ir tarde, digo, hombre, no suelo ir porque me limito muchísimo mi tiempo por temas de salud y tal. Pero yo no podía decir que no, ni más a Fernando. Y encima es un premiado de los premisonas también, que hay que recordarlo. Y otro día lo pone en el currículum, que está el de Jaime primero y el otro, pero el honor no. Bien, para mí es una satisfacción de verdad y un honor poder presentar uno de los libros de Fernando Valladares. Solo voy a leer una pequeña parte de su currículum, porque es un currículum muy extenso, y después ya la pregunta la hago a otra. Eso es. Bien. Fernando es doctor en biología y profesor de investigación del CSIC, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, donde actualmente dirige el Grupo de Ecología y Cambio Global en el Museo Nacional de Ciencias Naturales y es profesor asociado en la Universidad Rey Juan Carlos. Es también reconocido por su labor divulgativa en temas sociales y medioambientales a través de diversos medios de comunicación y cuenta con una amplia trayectoria publicando más de 300 artículos científicos y escribiendo varios libros, consolidándose como un referente en la investigación ambiental, tal como yo expresaba al principio. En 2021, su destacada contribución en la sociedad le valió el premio Rey Jaume I en la categoría de protección de medio ambiente y el premio de comunicación medioambiental de la Fundación BBVA. En 2023 se le otorgó el premio Nat Mediterránea. Por combinar a la perfección el conocimiento científico, la divulgación y el activismo ambiental, con un lenguaje para todo el mundo, sensibilizando sobre la emergencia climática y dando herramientas, que es lo más importante, para poder actuar. Valladares nos muestra en su libro divulgativo La Recivilización temas relacionados con la crisis del medio ambiente. Su enfoque claro y visionario nos proporciona las claves para entender y afrontar lo que está por venir en esta sociedad tan cambiante, destacando la importancia de los valores como la confianza, la empatía y la colaboración, alejándonos de la competencia y la sobreexplotación. La recivilización nos invita a reflexionar en este momento crucial donde un cambio ha de venir para garantizar, pues, nuestra propia supervivencia. Ya, ahora viene, no es currículum y es alguna para intentar entender cuando Fernando habla de la parte social junto con la ecológica. Es la social, la ecológica y la vida. ¿Qué es lo que es transversal en todo? La propia vida. Todo lo que pueda influir en la vida es importante. No se puede separar. Siempre a veces pongo el ejemplo que yo no puedo entender a un ecologista, a un naturalista, que no sea solidario. Como tampoco puedo entender a una persona que está trabajando en proyectos sociales y que sea solidaria y que no sea ecologista. Que van, deben de ir unidos, si no, ahí hay algo que está fallando, ¿no? Hoy a mediodía han hecho una entrevista que posiblemente salga esta noche sobre los pellets en la playa Llarga para Telecinco y estábamos
qué es lo que no se debe y qué es lo que se puede hacer. Y esta es parte de las preguntas que bien pues, te voy a decir algunas, Fernando, para que por favor nos dé un poco de luz a las personas. Cuando iba allí, pues me decían, bueno, ¿quién fue quien hizo la denuncia de la pineda que había millones de toneladas? Explícame un poco todo el proceso del tema de la pineda, que lo hablamos ahora, Petit Comité, Fernando y yo, es que ha estado viniendo por temas familiares muchos años por aquí. Se me dice que esto de los pollos no es de ahora, no. Es de muchos años atrás ya. Y que la pineda ha estado, pero tenemos aquí un pantalón, tenemos una carga y descarga de barcos, tenemos todo lo que son las factorías que producen parte de esos playas en Tarragona, y después hay un transporte, que es el transporte que lleva por carretera, por barco y por otros medios. Por lo tanto, hay mucho riesgo de que haya pues, fugas, que sea lo que está habiendo, fugas. Lo que llega a la pineda son fugas, sin controlar, que a ver si ojalá se controle ahora. Pero me decía, es el ejemplo que decía, es que hace un ratito ha venido aquí una consellera, no digo nombre, a enseñarnos la maquinita que han comprado para recoger los pellets. Y no sabía nada más. Yo, ¿cómo que no sabía nada más? Porque era la consellera. No sabía nada más. Solo que mira qué máquina más chula tenemos para recoger los pellets. Los pellets de la Payallarga o del Milagre, pero es que ahí no hay pellets casi nada. Hay otras cosas del marco, pero no hay pellets. Los pellets están en la zona de la pineda y donde el oleaje los lleva para allá. Entonces, eso es lo que está ocurriendo, Fernando. Digo, si es que yo, no es que esté en contra de que haya comprado la máquina, estamos en contra, los ecologistas, de convertir las playas en piscinas. No se puede estar pasando un tractor cada mañana, primero llevándose todo el poco ecosistema que existe en la arena, y en playa donde no existe la posidonia de hace mucho tiempo. La posidonia, por si no lo sabéis, es la que es la pradera, alguno que sepa la pradera, bueno, igual que aquí cuando vas por el bosque y están las hierbas que ves en la playa. Y es, y vamos, súper necesaria para que el ecosistema del mar funcione y puedan poner ahí procrear los pececitos y este tipo de cosas. Si no hay posidonia, no hay vida. Entonces, si contra más máquinas le metamos, si mientras más arena artificial le metamos y tal, no tenemos playas naturales. Tenemos otra cosa, tenemos playas naturales. Y ese ejemplo se lo decía yo al mediodía. Digo, o sea, hay muchísimos temas que hay que ir clarificando. Fernando es un pedagogo, vamos, impresionante. De forma natural, yo le comentaba que lo han hecho en las entrevistas, que lo recomiendo a él, a Fernando, de que las personas de forma natural pueden ser comunicadores sin tener que esforzarse. Fernando tiene esa cualidad. Es un comunicador nato y contra más lo escuchas, más ganas tienes de escucharlo. Es anormal que ocurra, pero con él ocurre esto. Y es un gran momento también para que él nos vaya enviando mensajes realmente para que vayan aprendiendo, porque son millones las personas que le siguen, y es muy importante los mensajes que Fernando está dando a través de su libro y a través de su entrevista, ya se ve de todo ese tipo de cosas. Entonces, me he puesto un pequeñito ejemplo, pero aquí, te imagino, ¿cómo es posible? Otra pregunta, para que te apunte, yo no te quiero cargar después, porque yo pienso que lo importante es que el público de aquí después le preguntéis. Pero, por ejemplo, vamos, a ver, Flix, lo tenemos aquí al lado. ¿Cómo es posible que después, durante años de estar denunciando al ecologista, que te haya una balsa allí, de mercurio, y que en el mismo Ebro, y es el agua que después va a más de casi medio millón de personas que bebemos, y que pasa por tres reactores, y veremos, yo sé que está bastante controlada, ni que no sea alarmista, pero hombre, que al final te estás denunciando, al final que acabemos pagándolo con dinero nuestros, eso no es normal, ¿eh? O sea, que no se le exija a la empresa que se aplique la ley de código penal, y que sean ellos los que, lo mismo que han contaminado, lo limpien, y al final que acabemos pagando de nuestros bolsillos, esto, como lo de Río Tinto, lo de Almarcoya, hay ejemplos en todo el país. Que al final hemos tenido que pagar con dinero público. Y nadie dice nada. Yo creo, ya para ir acabando, que hay una complicidad terrorífica de muchísimas personas, de muchísimos cargos políticos, de muchas administraciones, y que se lo callan, porque no quiere que la gente sepa que son muy mediocres, que no hacen nada por el planeta. Y para que no digan, ¿y tú qué estás haciendo? Prefieren callarse y no decir nada y que la cosa siga.
se siga contaminando, se sigan pasando transportes en materias peligrosas, se sigan sin hacer estudios ya para acabar, el estudio de impacto epidemiológico, que para mí es importantísimo, que se deberían de hacer en todas las ciudades para saber de dónde provienen las enfermedades y de dónde provienen lo que pueda contaminar o pueda intentar limitarte la vida, ¿no? Hay muchas cosas, pero hay estudios, se puede hacer perfectamente, ¿no? Y nada más, después ya entraremos, Fernando. Gracias y un aplauso, Fernando. Gracias. Es un placer estar hoy aquí, muchísimas gracias por sacar un ratito en una tarde de viernes. Creo que es un entorno, también hay que agradecerle mucho a la librería, a la Capona, que hayas tenido el sitio. Creo que es acogedor, no sé qué os parecerá, pero a mí me encanta estar así rodeado de libros. Ya solo eso, se te va yendo el rabio del ojo, ¿no? Decir, este no lo tengo, este de qué irá, tengo que leerme aquel. Es muy agradable. La presentación que ha dado Ángel, pues bueno, es como podría haber sido otras, hay muchos temas transversales que nos pueden preocupar. De hecho, en el libro, en algún momento hubo que cerrarlo y hay muchas cosas, como los pellets, que no dio tiempo, no ocurrió, pero ya venían de hace 50 años habiendo plásticos y habiendo problemas con plásticos. El libro no lo toca todo, pero sí que intenta ser muy, muy amplio, y por eso se llama La Recivilización. Se podría haber llamado de mil maneras, de hecho pasó por varios nombres, y cuando finalmente elegimos, o elegí, le propuse a la editorial tenía esa visión un poco más de que pudiera complementar la mía como autor, y decidimos ir por esto en el sentido de que es una oportunidad. En realidad es más allá que una pataleta. El libro tiene varias partes y hay una parte de pataleta, de decir, esto está fatal, el cambio climático es un desastre. Le dedicamos no mucho tiempo porque la mayoría de la gente probablemente que vaya a leer el libro ya de esa parte del desastre sabe algo, pero sí conviene ir recordando los niveles de desastre, eso es una sección. Pero luego hay una sección que ha ido precisamente emergiendo en los últimos años de interacciones como con Ángel o con la Fundación o con... decir, pero ¿por qué no hacemos más cosas? Yo como científico puedo proponer, tampoco pido que se me haga caso ni a mí estrictamente a la ciencia, pero hay muchas propuestas. ¿Por qué no acogemos esas propuestas? ¿Por qué no se resuelven las cosas? Y un poco la situación, para verla desde el punto de vista casi cinematográfico, es como si estuviéramos en una sala, imaginaros, no os imaginéis, pero como si se declara un incendio y hay un cartel grande que dice salida de emergencia por allí, y la gente se empieza a agitar y se mueven por allá, para acá, y tú dices, ostras, pero si dice que la salida es por allí, ¿por qué la gente no sale por allí? Hay un incendio, hay un cartel. Pues eso ocurre con el cambio climático, eso ocurre con los pellets, eso ocurre con un montón de cuestiones que no son nuevas, que llevamos décadas, y la sociedad no termina de responder, los políticos, o sea, ¿qué pasa? Esa era una de las cuestiones que más me inquieta. ¿Por qué no se nos escucha a los científicos? Pero si luego las estadísticas dicen que los científicos estamos muy bien valorados, que la gente respeta mucho a los científicos, y entonces, ¿dónde está el problema? Y en el libro dedico un rato a hablar de desafíos y de zancadillas. Desafíos, cosas, digamos, complicadas, que en mi opinión se hacen doblemente complicadas porque no se hablan claro. Ahora os pondré algunos ejemplos de lo que es hablar claro, que para mí simplificaría el debate para personas que no sean especialistas y para que veamos si hay error, se va a ver más fácil si se habla claro. Ahora os pondré algunos ejemplos. Pero luego eso lo complemento con otra sección que le llamo zancadillas o autoemboscadas o trampas que nos tendemos a nosotros mismos para no avanzar. No, espérate, que sí, allí dirá que es la salida, pero es que yo aquí corro un aire fresquito, es que me gusta estar sentado, yo espero a salir cuando hayáis salido. Son excusas, son pequeñas trampas, y he hecho una colección de como 8 o 10. Entre esas está, por supuesto, el negacionismo. Negar la realidad es algo tan viejo como la humanidad. Cuando una realidad es incómoda, los pellets, me incomodan, no hay pellets, hombre. Llega un momento que tú vas a la playa, ves pellets, dices, ¿cómo que no hay pellets? O con el cambio climático, ¿cómo no hay cambio climático que hacen 27 grados el 27 de enero? ¿No? Claro, habrá una máquina para los pellets, una máquina para el cambio climático. El negacionismo es una de esas zancadillas, pero la huida hacia adelante. Ejemplo, os voy a poner algunos ejemplos de estos. Ejemplo de huida hacia adelante. Grecia, un país sumamente empobrecido, que durante unos años quizás recordéis los hombres de negro que vinieron también a España y que nos pedían
rendimiento de cuentas, que estábamos en números rojos, que Europa no se fiaba de nosotros. Bueno, pues a Grecia le pasó lo mismo, solo que Grecia tenía menos músculo financiero y los hombres de negro le hicieron más daño que nosotros. Sumamente empobrecida. Vale, punto uno. Le llega el mes de julio el incendio más largo desde que hay historia en la Unión Europea de registrar los incendios. Meses después, la inundación más grande de los últimos 12.000 años. Suma esas tres cosas a Grecia. ¿Cómo está Grecia? Mal. ¿Cuál es la respuesta de Grecia? La jornada laboral, ampliarla a 78 horas. ¿Te queda tiempo para ir al baño? O sea, ¿qué puedes hacer si tú te propones trabajar o te imponen o se organiza la sociedad para trabajar 78 horas? Eso es una huida hacia adelante. Eso es no parar a decir dónde están nuestros problemas, vamos a resolver los más gordos y sobre todo vamos a dormir, descansar, cuidarnos, lamernos las heridas, recomponer el suelo. En fin, hay cosas que no puede ser trabaja, trabaja, que te trabaja. Pero eso es una huida hacia adelante y somos maestros en eso. Otra zancadilla es el círculo del milagro. Y es provocador, los nombres los busco que sean así, provocadores. El círculo del milagro, por ejemplo, se da en zonas secas cuando un político promete agua. ¿Y por qué se da un círculo del milagro? Porque para que sea tal círculo hay un emisor y un receptor de milagros. Es decir, hay una persona que los emite, o una entidad, o un grupo, que dice una cosa que la ciencia dice, eso es un milagro. O sea, si no está lloviendo, no hay agua en el subsuelo, prometer agua es prometer un milagro. Bien, pero tiene éxito y funciona a modo de círculo porque es que hay gente que está deseando escuchar eso. Sí. Como hay gente que quiere escuchar eso, cuando hay alguien que lo dice, esas personas le premian y se forma un círculo cerrado en el cual la ciencia, el conocimiento, la sociedad con mínima sensatez, se queda ojiplático como diciendo, pero ¿cómo puede estar esta persona? Porque hay otras que quieren y se forma el círculo del milagro. Así ahí está un total, a mí me salen 8, pueden ser 10, pueden ser 6, una serie de procesos que hacen que la humanidad no termine de coger carrerilla. Los desafíos. Poneros algunos ejemplos. Desafío jurídico. Presentando el libro en Madrid, esto es una anécdota real, como la vida misma en el Ateneo de Madrid, era la sección de medio ambiente y yo di por hecho que la persona que tenía a mi lado y que estaba participando en el diálogo era de medio ambiente. Entonces cuando nos empezamos a hablar del ambiente, del tema jurídico, y yo empecé a despotricar del problema jurídico, porque para mí hay eso, otros 8 o 9 grandes desafíos, el educativo, el medioambiental, el social, el económico, el jurídico, el político. Bueno, en ese momento estaba hablando del jurídico, me vine bastante arriba y critiqué bastante a las leyes. Decía cosas, dije cosas argumentadas y poniendo ejemplos, pero en fin, un poquito subida de tono, como que las leyes llegan tarde y son insuficientes. El cambio climático tardó 10 años y solo ponía un 23% cuando en ese momento era un 40 y tantos% de reducción de emisiones. O la ley de costas, la Unión Europea ha dicho que la ley de costas española es insuficiente para protegernos. En fin, entonces empecé a criticar un poco las leyes, pero sobre todo llegó un momento en que me vine tan arriba que empecé a criticar el sistema jurídico. Claro, yo como científico, cuando me meto en un charco, he procurado leer un poco, aunque no, yo no soy jurista, yo soy ecólogo y biólogo, pero en el libro para cada parte, para cada charco, pues he leído y he consultado a uno de la Universidad de Salamanca, o le he dicho, oye, léete esto y si hay alguna locura, dime, la corrijo, o qué debo leer para tal. No, está bien. Yo no lo diría así. Entonces, ¿qué lindeza solté sobre el sistema jurídico? Y ahí vas a entender lo del desafío y que los desafíos, los 8, se derivan de no hablar claro. Pues yo digo que la justicia no está hecha para hacer justicia. ¡Ostras! Yo creo que no también. Y la jurista que tenía a mi lado también lo dijo. Se levantó un poco como enfadada, incómoda, como por alusiones, algo tendré que decir. Y entonces decía, hombre, yo no lo hubiera dicho como Fernando. Y digo, ya, y por el tono creo que estoy metiendo un poco la pata. Porque enseguida se identificó como una experta en leyes, en jueces, en oposiciones y tenía todos los títulos. Yo no. Bien, entonces dice, qué oportunidad he tenido de callarme, a lo mejor. Pero no, resultó la situación interesante porque ella, con mucho argumento, más finura y mucha diplomacia, vino a decir lo mismo. Dijo, la justicia no está diseñada ni pensada para impartir justicia. La justicia está hecha para mantener el status quo. Claro, un status quo como el de la Constitución española,
que se gestó hace 50 años era otro status quo. Ni bueno ni malo, no se trata de nada, simplemente que hay un decalaje, la sociedad ha cambiado, el feminismo, el ambientalismo, hay muchos ismos que no existían o que no se tenía esa conciencia. La España de las autonomías, el catalá, Escoltín, era otra España, era otra cosa. Entonces, ni bueno ni malo, ese era el marco. Entonces, si ahora nosotros ese marco lo trasladamos al siglo XXI y la función de la justicia es mantener el status quo de hace 50 años, bueno, la ley de Minas tiene un siglo. Entonces, claro, de pronto la propia jurista decía, hombre, estamos metiéndonos en un charco. Ella misma se vio como diciendo, teniendo razón, ostras, yo no lo diría así. Y digo, pero ¿por qué no lo decimos así? Si se puede ser amable, con un punto de humor y tal, pero vamos a ir al grano de las cosas, porque si a la jurista le dices que se prepare la presentación, está media hora hablando, a nadie le queda tan claro que la justicia no está hecha para impartir justicia y no se termina de avanzar. Entonces yo digo, vamos a hablar claro, la justicia no da. La privatización de la sanidad mata. Ostras, no, Fernando, ¿cómo puede decir eso? Digo, lo digo porque hay un artículo, o dos, o tres, del sistema británico, índice de muertes evitables, aumenta un 8 o un 9% cuando se privatiza la sanidad. Digo, yo no os voy a decir, no hace falta que lo diga, si estoy a favor o en contra, yo pongo datos, pero a que no se puede decir con menos palabras. Privatizar la sanidad mata, privatizar la sanidad mata, cuatro palabras. Entonces, tú me puedes decir, no, pero mata. Pero bueno, mata, pues a lo mejor a ti te parece que está justificado que mate a algunos, o mueren los que menos te importan, no lo sé, pero están ahí los números. Claro, es que hasta que no se dicen las cosas un poco claras, no, es que la privatización permite una mejora de la gestión de la sanidad. Entonces ya empiezas con cosas técnicas, el que no está en el tema, uno empieza a bostezar, el otro no sé qué, este piensa que este es rojo, el otro es azul, este tiene dinero, el otro tiene un seguro, el otro le habrán pagado. Ya estamos liados, miras el reloj, se hacen las 8 y ¿hemos arreglado? No. Entonces, recordemos, una palabra clara, tal. Entonces, la educación no prepara a la gente para la situación en la que estamos. No, ¿cómo va a ser? Que no. Pero no es ni una conspiración. Es que los mismos profesores no sabemos bien ser profesores del siglo XXI. Somos profesores del siglo XX. Entonces, la Universidad de Stanford, lo desarrollo un poco en el libro, hace una autocrítica brutal. Una de las mejores universidades del mundo dice, hemos fracasado. Y te dice, básicamente hemos fracasado porque estamos creando profesionales. La universidad no está para hacer profesionales, y menos en el siglo XXI, donde la información está ahí. ¿Que tú necesitas hacer una tarta de espárragos? Pues hay un tutorial de YouTube. Eso hace 100 años no lo había, y eso se enseñaba en la universidad. Siglo XXI, que vengan en la asignatura y te enseñen a hacer una tortilla de espárragos, no hace falta. Y eso es lo que hacen las universidades, dicho por Stanford. O sea, nos hemos quedado en la profesionalización. Pero ¿dónde está el contexto, el marco, la visión crítica, la sensatez? Todo esto es lo que se podría aprovechar y lo que debería ser el marco universitario. Pero se tendría que empezar mucho antes, se tendría que empezar pues, las edades de algunos tiernos infantes que empiecen ya a cuestionar, a entender, a posicionarse, a ver qué les resuena. Pero para eso necesitas también un profesorado capaz, que esté a la altura. Y es un círculo que primero alguien tiene que denunciar. ¡Ojo! Estamos haciendo gente para hacer churros. Y nadie se plantea, ¿hay que hacer churros? Es que a lo mejor tenemos churros de sobra, o los churros no hace falta aprender a hacerlos, que son solo harina y agua. Eso es el sistema educativo, y no si la religión tiene que entrar como obligatoria y te dedicas durante 6 meses a debatir detalles del sistema educativo, del programa, y cambiando por enésima vez los contenidos de... Entonces, por eso al final acabo concluyendo, pues no avanzamos porque es que entre que no hablamos claro y que nos ponemos zancadillas, no podemos avanzar. Y el libro tiene la última parte, una donde me pongo algo más positivo, más intentando decir, no es que sea un libro de autoayudas y de soluciones, pero sí de decir, a ver, si nos vamos a poner en serio, hay que ponerlo todo patas arriba. No sé cómo se hace tampoco de todo, pero tenemos que estar dispuestos, tenemos que tener la actitud de pensar. Por eso, recivilizarnos. Vamos a aprovechar
que climáticamente, biodiversidad, contaminación, salud, tal, está bastante mal la cosa, pues aprovechemos que esté mal para revisarlo juntos todo. Eso es el libro. Esa es la oportunidad que me planteó. Me llevó 3 años. Yo pensé que lo harían uno y la editorial también. Lo que firmamos era por 1 año. Y yo me iba alargando y como Penélope tejía y destejía, escribía y desescribía. Nunca había escrito un libro de esta ambición y demás, ¿no? También firmamos para 200 páginas. Este tiene 400, pero yo lo que entregué fueron 600 y luego tuve que destejer 200 para atrás. Me dejaron un 400 cuando habían hecho 200. Uf, nunca me había visto en un lío de estos, ¿no? Y iba a ser un libro de pandemias y la COVID aparece por aquí y allá, pero no... No es un libro de pandemias. A mí me invitaba a la editorial cuando estábamos confinaditos y yo salía mucho en la tele hablando de que si la COVID y que si la vacuna y no sé qué. Y de ahí surgió la idea del libro. Pero me fui entusiasmando y hablando con la gente y la propia editorial le pareció mucho más interesante todo lo demás que estaba contando que tanta pandemia. Y como tardé tanto, la pandemia también envejeció un poco y la gente, otro libro de pandemia, ya como, no sé. Aún así, este verano sacaré un libro pequeñito de ecología de pandemias. Porque escribí al final mucho y me da pena que no salga a ningún lado, pero no es un libro con la ambición de este, ¿no? Este libro pretende arreglar el mundo. Pero es que en algún momento hay que proponérselo, aunque suene a que dices, ¿cómo va a ser? Pero hay un chiste, y me encanta que sea viernes y que tal. Yo soy malísimo contando chistes, pero este más que un chiste es casi como una parábola. Que es ese que se encuentran dos. Y uno le dice, ¡joder, qué bien te veo! Y dice, sí, güey. Dice, ¿pero cómo lo logras? ¿Cómo estás tan bien? Y dice, mira, pues es que no discuto con nadie. Y dice, hombre, no será por eso. Y dice, pues no será por eso. Entonces, yo me intento, cuando no estoy estresado en Madrid, el tráfico, todo esto no te lo deja tan fácil, la avenida tal. Pero cuando hoy he volado unas cometas en la Feria de Salud, cuando tengo un rato de calma, de reflexión, cuando me pongo un poco más así, digo, vamos a cambiar el mundo. Es que si no te lo propones en algún momento solo no va a cambiar. Entonces dices, ¿y por dónde empiezo? Bueno, pues hablo aquí con Ángel, una fundación, luego el otro no sé qué, y burlando, y vas por la calle. El otro día, fíjate, estaba grabando unos programas de televisión en la calle y te encuentras a uno que te conoce, que te he visto en la tele, el otro que... Llegas por la noche y dices, no habremos cambiado el mundo, pero casi parece que nos empezamos a conocer gente que estamos preocupados por lo mismo. Aquí tenemos uno que hace vídeos, que me ha empezado a ayudar, Marc, que no sé por qué, pero es buena persona, y ni él gana ni yo gano, pero lo pasamos bien, y empiezas a arrastrar a la gente, y te vas a Villena a explicar el libro, o te hablas, y empiezas a encontrar que hay bastante buena gente por ahí, que es uno de los motores, yo creo, de energía infinita, porque esto va para largo. Hagamos lo que hagamos, tanto aguantar los platos rotos como resolver parte de la situación va para largo. Entonces, una de las energías en la parte final del libro que desarrollo un poco es precisamente esta energía humana, empezando por uno mismo, de quererse a uno mismo, de cuidarse a uno mismo. Hablo del ikigai y estas cosas japonesas como un ejemplo de que esto ya le ha pasado a más de uno. Y luego me muevo hacia el Ubuntu, pero no porque yo sea un partidario de eso, sino para decir, también en África, pues Mandela estaba en la cárcel y salió de la cárcel con una actitud que dice, nadie dice que hubieras estado tan fastidiado, ¿no? Porque el Ubuntu, esta filosofía es, yo no soy nada sin los demás, yo no puedo estar feliz si los demás no lo están. Entonces, aunque en principio parece una cosa como muy de dar, en el fondo recibes tanto o más de lo que das. Cuando vives en esa historia, y hay momentos en nuestra sociedad que seguramente habréis podido apreciar, cuando das con buena gente en un momento, dices, no sé qué ha pasado aquí, pero esto ha estado bien y ha sido una labor como de equipo. Ese es el siguiente lado, ¿no? Pero necesita de gente sana. La primera cuestión es la salud mental y física de uno. Pero después el siguiente paso es la salud social. Y lo que tú decías de los ecologistas, que muchas veces se han centrado, ahora yo va cambiando, pero que se han centrado mucho en el bicho, en la planta. Y yo como biólogo me encanta el bicho y la planta y estaría contando las maravillas del mundo natural. Pero el ser humano es parte de eso. Arte y parte, lo machaca, pero lo necesita, y entender y defender las conexiones entre ambas cosas es algo que creo que es muy natural y es a donde podemos acudir con más recorrido.
¿Qué más cosas se te ocurren? Muchas. Sí. Claro. Antes de darles el paso a estas personas, están todas calladitas, que mucha. No sé qué están diciendo, qué disparate. Yo no puedo entender, por ejemplo, el tema, por ejemplo, siquiera del tema del agua. Bueno, lo del agua es también. De ahora en una semana, en unos días, ¿no? La ciudad de Barcelona. Bueno, Cataluña tiene varios municipios. Bueno, pero vamos a poner algunas cosas positivas. Espérate. Que sí me lo había propuesto yo. Y cuando estaba con las cometas ahí, eso, sí, en plan esotérico, en el cielo azul, yo decía, no puede ser que estas personas que hayan venido una tarde de un viernes, todo sea, oh cielos, qué horror, el cambio climático, los pellets, todo fatal. No. Hay cosas estupendas. En la Costa Dorada tenéis dos o tres municipios, cuyo nombre ahora mismo no recuerdo exactamente, muy bonito, que aparte de ser preciosos y de tener gente estupenda, han salido en la prensa por un derroche de sensatez. Dícese así. Están desmontando los paseos marítimos. ¡Bien! O sea, ¡qué orgullo, qué bonito! ¡Qué bien! Y que ocurra aquí. Dices, toma ya. Es que esos paseos marítimos no solo contravinieron la ley de costas. Es que nosotros, no sé si lo sabíais. O sea, aparte de jugar bien al fútbol y tener algún tenista que, la verdad, lo hace muy bien, somos campeones de violar la legislación ambiental. España siempre está en el podium. Está entre los tres países europeos que más legislación ambiental revienta. De hecho, estoy preparando un artículo que se va a llamar Hasta que nos muramos de asco, ese es el título, porque los residuos, o sea, no los depuramos de una manera que en Europa están diciendo, pero si es que nadáis en mierda, y yo digo, ya, no, si oler, oler ya huele, no hace falta un test de oxígeno ni nada, si es que es mierda pura. Bueno, España viola todas las leyes, entonces no es sorprendente que construyas paseos marítimos violando la ley de costas. Lo que es estupendo es que haya ayuntamientos que destinan una parte de su dinero. Es verdad que poniendo así un poco la mano al gobierno central para decir, oye, ayúdanos, vale, bien, bueno, vale. No podía ser perfecto, pero de alguna manera están proactivos para quitar un desastre. Pero si a todos nos puede gustar caminar por encima del mar, y con los que no flotamos, pues el paseo marítimo te viene bien. Pero con la subida del nivel del mar, es que, o sea, si ya era una locura y las dunas es lo que más te protege ante un mar que puede estar cambiando, construir urbanizaciones y paseos marítimos encima de lo que te protege de un mar no es una buena idea. Y con el cambio climático, pues la idea se va haciendo cada vez peor. Cuando encuentren una solución al tren este que va por Mataró, de Barcelona, todo hacia el norte, que va muchas veces sobrevolado sobre el agua, y muchos lo habréis hecho, es muy divertido, va a 2 km/h y la mitad de las veces llega tarde porque es que le entra el agua al conductor y tiene que parar a estornudar. O sea, es que no puede ir tan encima del agua. Pues se diseñó terriblemente y algún día algo harán con ese tren. Pero mientras se piensa el tren, hoy ya tenemos un poco de sensatez con algunos paseos marítimos dando ejemplo de decir, fuera. Pero si es que luego hay playas para volar cometas, que cuando se pone un temporal tienes un margen de defensa, pero si no estamos inventando nada, si es aliarnos con la naturaleza, si no estamos proponiendo nada que no esté ya inventado. Se inventó hace unos cuantos millones de años, no es muy sexy, no es una tecnología 4 o 5G, pero es muy eficiente y muy sostenible ante temporales y mares que se van volviendo un poco más salvajes. Y eso es una buena noticia, que no hay muchas. Hay que, para una que hay de aquí, ¿eh? Importante además. La noticia positiva siempre hay que ir acompañándola de enseñando lo que no funciona. En la fundación tenéis iniciativas muy bonitas que yo sí. He visto que las ponéis como ejemplos. Sí. Son como muy locales, son iniciativas que son unas pocas personas o un tal. Sí. Pero dices, bueno, así se construye y a base de buenos ejemplos, sí. Eso es un, digamos, un buen rollo. Tú has dicho ahí algo que para mí ya llevo años por lo menos practicándolo y me va funcionando, que es la revolución personal, es algo tan importante y tan básico para todo, para el equilibrio mental, para porque a veces la sociedad te puede, las malas noticias te pueden, y si no, solo tienes que poner la tele y ya te puede ver todo. Pero fíjate, lo de las malas noticias, lo he hablado muchas veces con la prensa, porque claro, por supuesto que otro de los desafíos es la comunicación. Así que yo reparto a todo el mundo. Todavía sigo teniendo amigos. Como lo hago, como veis, con un tono de cierta autocrítica, broma y tal, pues la gente no me odia mucho.
Pero, claro, les he dicho a los periodistas algunas cosas y algunas en directo que no había posibilidad de borrar, ¿no? Como, por ejemplo, les he dicho a un periodista, a ver, os pasáis tanto tiempo retransmitiendo la actualidad que no tenéis tiempo para entenderla. Claro, así funciona. Fernando, estamos en directo, ¿ya? Pero es que no estáis entendiendo el problema de Ucrania porque es que estáis con un nivel de detalle, retransmitiendo tan en detalle todo lo que pasa, que al final no lo entendéis. Y como no lo entendéis, los que os escuchan tampoco lo entienden porque todo esto es demasiado detallado y falta un contexto. Es que para esto hace falta que alguien pare y razone, ¿no? Pero fijaros, con esto de la información y las malas noticias, también tenemos que, hay que entender varias cosas. También hay que ser un poco cómplices. Y hay que aprender también a escuchar. ¿Cómo funciona el sistema periodístico? Es en realidad un reflejo a cómo funciona nuestro cerebro. ¿Qué noticias nos parecen importantes? Es de alguna manera lo que recogen los medios de comunicación para poder vivir y vender periódicos y vender horas de tal, ¿no? Imaginaros que ahora mismo se repartieran los reporteros al azar en el planeta, ¿no? Y se le fuera dando paso. El reportero número uno, estoy en el Tíbet, y te cuente, yo estoy en el Sáhara, yo estoy en Luisiana, yo estoy en Salón, vale. Claro, la mayoría de esos reporteros dirían, aquí en el Sáhara sopla, ahí se mueve un poco la arena, no pasa nada, realmente no, llevo 3 días que no ha pasado nada. Vale, muy bien, reportero en el Tíbet, un frío, un viento, tal, no pasa nada, de hecho no ha pasado nadie. Claro, ¿dónde están los reporteros? Los reporteros están en los pocos sitios donde pasan cosas. ¿Cuáles son las noticias que llegan? Las noticias que pueden tener un impacto negativo sobre nuestra salud, o puede tener un riesgo, se ha caído un árbol y ha matado a alguien, tal. O sea, hay una cierta lógica en las malas noticias. Lo que pasa es que luego a esa lógica hay que aplicarle esa que nunca hacemos, de decir, bueno, sí, pero esto no es representativo. Ejemplo, Katrina, huracán Katrina. Fue un desastre natural, como recordaréis, amplificado por el cambio climático. Hubo un ejercicio brutal de solidaridad en un pueblo como el americano, que es bastante individualista, la gente cediendo, ayudando a los más afectados por el daño. Se abrieron algunos campos de béisbol gigantescos y se habilitaron para que la gente se pudiera guarecer allí. ¿Cuáles fueron algunas de las primeras noticias? Violaciones, robos de televisiones y tal. Pero si eso era lo raro, eso era lo excepcional. Lo mayoritario era la ayuda, la prevención y tal. Pero como eso es el... Entonces es una mezcla de lo que nos preocupa en el cerebro, lo que vende en la prensa, y todos los que leemos y los que escribamos o produzcamos, hay que corregir un poco, entendiendo sí, por qué las cosas son un poco como son. Y corregían informadores también, la mayoría. Pero no solo darles caña, darles cariño también, ¿eh? Es que yo me doy cuenta que es muy fácil dar caña, y yo mismo doy mucha caña. Vas cargando, y al final muchos débiles, o simplemente que no tienen ayuda, acaban suicidándose. La buena noticia, si quieren una buena noticia, es que por primera vez en los últimos 3 meses ha habido un 7% menos de suicidios. Es una buena noticia. Dentro de la alarmante noticia de suicidio y cada vez más jóvenes. Si el problema de todo esto es que le van robando la esperanza a mucha gente. Eso es eso. Con tanta sobrecarga de malas noticias. ¿No? Porque llega un momento en que uno no sabe procesar tanta mala noticia y dice, no vale la pena seguir viviendo. Mira. Si yo no voy a tener hasta que no tenga 50 años, si se muere mi padre en un piso, yo no voy a tener. Y le vas quitando todo lo que es la esperanza a un joven y a un menos joven, le vas quitando la ilusión, que es el único motor que tiene el humano para poder hacer cosas, la ilusión. Y a ti te quitan también la ilusión, pues eso hay que ir con mucho cuidado. Sí, total. Ahí, yo cuando hablo de cambio climático, no solo en el libro, sino en general, o cuando hablo de, digamos, de cosas que la ciencia tiene muy clara de que no están muy bien, intento anticiparme a la formación de la audiencia, los mimbres emocionales que pueda tener la audiencia, claro. No es lo mismo. Por ejemplo, una de las mayores dificultades para mí fue cuando hace 15, 18 años, me pidieron que diera una charla a mis propios hijos en infantil sobre cambio climático. Bueno, no solo eran mis hijos, era la clase de mis hijos. Me vieron en la tele y dijeron, ¿por qué no vienes y lo cuentas? Y estuvimos 2 o 3 meses con la profesora viendo cómo contarle a niños tan pequeños. Sobre todo, no, lo que no quería era darle la imagen de ocio y los que horror el mundo se acaba. O sea, si estos están empezando en el mundo y tú ya les vas a dar una charla, encima su padre o el padre de tu amigo dice que el mundo se acaba. Tenía claro que eso no podía ser, ¿no?
tienes una fuerte responsabilidad. De hecho, el País me sacó un titular hace un tiempo divertido. A veces los periodistas, para buscar el clic, logran titulares que te hacen sonreír, ¿no? Como si dice el Valladares, poco más o menos, que el cambio climático sin anestesia no se puede gestionar, ¿no? Algo así venía a decir y tenía un poco razón. Yo venía a decir esto precisamente, que el cambio climático es grave, te tiene que pillar un poco entrenado y hay que acompañarlo de salidas, de alternativas. Ahí no se puede en seco decir, y todo esto lo voy aprendiendo pues de gente, por ejemplo, que comunica grandes tragedias, que parten del hecho de que el ser humano es capaz de encajarlo todo, pero no de cualquier manera, que las circunstancias hacen que puedas encajar realidades durísimas, pero tienes que crear las circunstancias para poderlas encajar. Entonces, la circunstancia de los pellets puede ser a lo mejor muy terrible, pero te lo pueden contar de una manera o de otra, o con unas circunstancias, o dándote una salida, y eso es lo que he procurado ensayar un poco en el libro. Y el humor, por ejemplo, es una manera de, en fin, de somatizar y de encajar y de metabolizar cosas que si no son un poco duras. Se puede hacer. Perfecto. Tú eres muy de humor. Sí. Y con humor se puede soltar también algo. Muy positivo siempre. Doy el golpe, porque hay que decir la verdad, ¿eh? Y después intento dar alternativas que no se vaya la persona hecha polvo. O sea, que hay salida, hay alternativas. Y las hay, y hay muchísima gente que hace cosas. Y muchas entidades que hacen cosas. Pero tampoco hay que sacarlas también a luz. Diciéndonos que hay gente que no se deja llevar, que tienen criterios propios y están trabajando por la humanidad, no solo por el planeta, por todo en general. Hay bastante gente. Pero hay que ser positivo siempre. Yo creo que sí, la positividad es lo que puede sacar nuestra mejor versión. Una de las expresiones que en el libro, en fin, me sale muchas veces es precisamente eso. Ante los desafíos que enfrentamos, ante la dificultad pues, que estamos viendo, crisis económicas, geopolíticas, etc., tiene que salir la mejor versión. O sea, no, es muy paradójico que nos enfrentemos a situaciones difíciles, precisamente pues enfadados con los demás, mal con uno mismo. Habló el libro, uno de los nombres que iba a tener era Ciencia para un mundo en guerra. Y algunos me dijeron, joder, ¿qué título más oportuno hubiera sido? Y digo, ya, pero luego lo cambiamos porque es un título muy negativo. El libro todavía mantiene algo de guerra, sobre todo al principio, empieza hablando. Y hablo de la guerra en un sentido muy figurado, guerra con nosotros mismos, guerras con la naturaleza. No solo la guerra tipo Israel y Palestina, sino hay muchas guerras. Y nuestro argot, nuestra manera de hablar muchas veces es dar la batalla por perdida, esto no está ganado, es todo muy, muy de conflicto, de lucha, de tal, ¿no? Todo eso revela una sociedad un poco crispada y una manera de abordar las dificultades que no es la que va a sacar esa nuestra mejor versión. Yo lo que intento siempre es decir, para un momento, ¿cuál es tu mejor versión? Cuando estás de buen rollo, pues esa es la versión que necesitamos cuando está la situación como para estar de mal rollo. Estar enfadado cuando las cosas van mal es natural, pero precisamente el paso recivilizatorio, el paso un poquito de en la versión 2.0 es las cosas vienen mal, lo de mal tiempo, buena cara. O sea, saca, claro, se dice de teoría más fácil que se hace, pero es que si no te lo planteas, es lo que decíamos antes, si nunca te hace ese planteamiento de decir, ostras, precisamente cuando viene un momento difícil es cuando tengo que estar centrado, animado y la positividad positivo. Es lo que ayuda, ¿no? Y los libros de autoayuda son un poco engaños. Y la sonrisa. El libro no es de autoayuda. Las sonrisas son claves también. Las sonrisas son claves. Siempre acabo las cartas, todo lo que yo hago, escribo y tal, acabo siempre. Y recuerda que nadie te robe la sonrisa. Eso es que es un acto de reflejo tan breve y tan libre que no nos pueden robar eso. Hay una docena de cosas corporales y físicas que no es casualidad, es el resultado de miles de años de evolución. Sí. O sea, como biólogo lo veo tan claro, que somos el resultado de pues una serie de factores que no solo en lo físico, en cómo funciona tu hígado y cómo respiras, que eso parece que es la parte que hemos abordado más desde el punto de vista evolutivo, el cuerpo humano como cualquier organismo que bien adaptado está, cómo aprovecha el oxígeno, la proteína, no sé qué, todo esto, fascinante, cómo vuela una mariposa, vale, bien. La sonrisa. La sonrisa es algo terapéutico, universal, tal. La oxitocina no hace falta que sepáis muchísimo lo que es, os cuento dos palabras, pero es una maravilla la oxitocina, ¿eh? Es una hormona, es un compuesto que sintetizamos nosotros y que cuando abrazamos a alguien
lo liberamos y nos sentimos estupendamente. Pero fijaros qué mecanismo evolutivo para favorecer los lazos sociales, después de miles de años de evolución, nuestra especie tiene mecanismos que es como si fuera un pequeño orgasmo hormonal cuando abrazas a alguien. Sí, sí. Dices, hombre, pues abracémonos, o sea, honradamente, no estoy diciendo nada pecaminoso necesariamente. No, de cualquier cosa. Cualquier cosa. El caso es que somos una especie que tiene una serie de potencialidades para vivir en sociedad, que la propia biología las ha ido desarrollando. Y eso te quiere decir algo, te quiere decir que eso tiene muchas ventajas. Que eso no... La evolución le lleva mucho tiempo. Si no tuviera ventajas, después de tantos miles o cientos de miles de años, se hubiera ido perdiendo. Y unos sintetizarían oxitocina, otros no, otros yo qué sé, ¿no? Entonces, los entrenadores de fútbol o los entrenadores de deportes de equipo animan a tocarse, a abrazarse, a tal, porque son muy conscientes de los mecanismos que operan cuando hay un contacto físico. Muy importante. Que unen a las personas. Entonces, lo pongo como un ejemplo en donde no hay límites entre lo físico y lo mental, y no hay que renegar. Una de las guerras de este ser humano de que estamos formando parte. Yo he pedido el cambio de especie, pero todavía no me lo han dado, así que sigo como Homo sapiens. Y tengo que aprender a querer a la especie, pero es una especie llena de contradicciones, porque reniega de cómo es, pero vamos a ver, pero si somos una especie bastante simpática y bastante... Y nuestra imperfección, hay un libro que se llama Homo Imperfectus, dice que nuestra imperfección nos hace adorables. Entonces, pues joder, en lugar de ver eso renegamos de todo. Hay que regalar olvido. Yo un aquello indígena de no sé qué país, ya ni me acuerdo, hace muchos años, decía, hay que regalar olvido. Olvido. Digo, explícame esto un poco más. Sí, sí. Cada vez que provocas a alguien un abrazo fuerte, sentido, uh-huh, y una sonrisa, y se la provoca, inmediatamente, cuando uno sonríe, el mecanismo es que desconecta inmediatamente la parte negativa, uh-huh, porque si no, no podría sonreír. Claro. De forma natural. Una especie longeva. Y todas las cosas que arrastramos como una especie longeva, una de ellas es precisamente olvidar. Es que si no, nuestra vida estaría tan cuajada de traumas que no olvidamos, que no podríamos vivir los 90 años o 100 que podemos aspirar a vivir. Así es. Y tenemos un montón de potencialidades biológicas y nos hacemos muchas trampas. En parte porque renegamos de ellas, porque nos parece mucho más cool tomarse una pastilla para estar no sé qué, otra pastilla para no sé cuánto, o una tecnología, o una terapia, o mindfulness. Bueno, o sea, no estoy diciendo que todo eso no haga falta o que no pueda vivir bien en algún momento, pero de partida... Ya tenemos un montón de cosas que no estamos aprovechando porque renegamos un poco de ellas. Y algo tan sencillo como es una sonrisa o un abrazo, es que no me digas que no está al alcance de... No están acostumbrados a la medida de la gente. Claro. Es que le dan un abrazo a la toca. Y después de la COVID, el otro día había un análisis sobre que después de la COVID, claro, es que hemos perdido mucha naturalidad para abrazarnos. A ver ahora si le paso, si no, entonces ya... Te cortas un poco, las mujeres que siempre uno les besa, pues ahora dices, uy, no sé, pues casi no le beso. Y se ha perdido un punto ahí. ¿Lo reconquistaremos? Pues será si queremos, de momento lo hemos perdido. Hemos ido un paso más para atrás, estamos como los británicos o los anglosajones, un poquito más. Por favor. Dándote así. Por favor. En fin, estos somos los que estamos aquí enfrentando una crisis climática, una crisis social, una crisis geopolítica. Es volver a rearmarnos para lo que nos viene, que tú puedes hacer. Es una sinfonía en re. Rearmarnos con estas pequeñas cosas y muchas más. Por eso hablo de una sinfonía en re. Rearmarse, recivilizarse, sí. Restaurar, regenerar, reinventar, re. Sí, reinventarse. Así que yo no me voy a... Creo que no vale la pena que nos enrollemos más. Yo creo que sí. No, que empecemos a charlar. Yo, cosas que os preocupen. Yo pediría que si tenéis preguntas, por favor. Claro. Cualquiera que... Sobre todo... aquí la oportunidad de tener aquí alguien que rompa a Fernando. Sobre la ley de minería, que es de hace 100 años. ¿Qué pasa? Las minas... Yo no sé si conoces la parte de Aragón, de cuencas mineras. Mi padre estuvo trabajando hasta los... 15, 16 años. Bueno, la ley de minas es un gran problema para muchos. Es una herencia muy antigua de una manera de entender nuestra relación con el medio ambiente en general, porque aunque nos parezca el medio ambiente como la parte viva, pero también el soporte geológico
es medio ambiente. Y digamos que, amparados por esa ley ya muy antigua, se hacen grandes burradas y se están siguiendo por esa vía grandes burradas. Grandes burradas que pasan por zonas que se han declarado protegidas de valor natural, que tienen una figura de reconocimiento. Debajo hay litio. Pues ya está, da igual. La ciudad de Cáceres, reserva de UNESCO, ¿no? No es que sea la montaña, no, no, es que es casi como la loma siguiente a Cáceres, o sea, lo que rodea a Cáceres, es que no sé cómo decirlo, es que es ahí mismo, es, tiene algo de litio, y ahí esa idea de ahora sacar el litio de allí, que va a destruir a la ciudad, que Cáceres es una de las pocas ciudades del mundo, diría yo, pero desde luego de España, que no tiene río. Claro, qué raro es que una ciudad con tanta historia, con tanto palacio, no tenga río, pero tiene agua subterránea, tiene el Calerizo. Tiene un sistema freático que los árabes ya conocen muy bien. ¿Qué va a pasar con todo ese agua cuando empiecen a extraer el litio? Pero que ya digo, que no es que lo estén extrayendo a 30 kilómetros, lo están extrayendo a 30 centímetros. Es donde la gente pasea por un cerro que está allí mismo, y la ley de minas ampara eso, y solo la resistencia un poco ciudadana, que se cuestione, como decir, pero ¿cómo nos vais a hacer esto? En primer lugar se va a cuestionar, ya la han quitado Doñana, ya sabéis, la reserva de la biosfera, la categoría la ha perdido por su relación con el agua, que no es sostenible y por tanto no permite conservar la biodiversidad que le ha merecido ese nivel. Veremos si conserva el estatus de parque nacional, ¿no? Llegará un momento que será solamente un productor de frutos rojos y ya está, no queda nada más. Entonces la ley de minas está permitiendo que se reabran cosas, se van frenando la ley de minas por contestación social. Fijaros, ¿no? el uranio en Salamanca, hay varias cuestiones que se apoyan en algo que el sector... o sea, cuando se escucha hablar a un ingeniero de minas, parece que hayas viajado en el espacio y en el tiempo. Esto no está ocurriendo aquí y ahora. Claro que hay jóvenes y hay personas con otra visión en el mundo del ámbito, digamos, pero están formados para extraerlo todo como si lo que hubiera abajo fuera infinito y como todo lo demás queda supeditado a eso. Y la verdad es que tenemos un serio problema. Ha habido varios intentos en las últimas décadas de dar una reforma, pero hay unos intereses muy fuertes, no es fácil, o sea, también el tema jurídico no es trivial. Hay derechos adquiridos, en fin. Lo único bueno que tiene la ley de minas es que están obligados a la restauración ecológica una vez que se cierra la mina. Pero vamos, mientras está la mina viva pueden hacer unas cosas y se pueden abrir minas en unos sitios que dices, ¿cómo es posible que eso...? Son anacronismos como los que ahora contaron un chiste de esos machistas que nos hacían sonreír hace 30 años. La ley de minas es eso. Sí, tenemos cosas así y un gran problema, un grave problema, y, ¿no? Y aquí en España. Lo que os decía es que yo creo que hay que ir no solo al origen del problema, sino también a entender dónde están realmente las trabas para hablar más claro y decir, a ver, las partes que lo siguen defendiendo, quiénes son exactamente, dónde están sus conexiones y vamos a hablar claro. En Cáceres hay una división ahora mismo de la población. Porque le están prometiendo cosas que son mentiras. Pero nos ha pasado con el agua. El 80-90% del agua que usamos es del subsuelo. Solo un 10%, no llega un 20%, un 15% en algunos sitios, es el agua de los ríos y de las correntías. El resto viene del subsuelo. Cataluña, ríos cortos, salvo el Ebro. El agua, bueno, y se va. Está al 60%, sí, pero es que más de la mitad del 60% está contaminado con qué? Ay, con nitratos. Es que el fuet. Scolting. Pero es que sale muy barato hacer el fuet en macrogranja al por mayor con un exceso de nitratos. ¿A dónde van los nitratos? Si no estoy en contra del fuet, pero hagamos el fuet que haga falta y hagámoslo bien. Porque luego vas a necesitar el agua. ¿Y quién pensó hace 40 años cuando empezaron a hacer? ¿Quién dice fuet? Quiere decir productos de cerdo industrial, ¿no? Y estas son. Que podemos poner muchos ejemplos ahí, ¿no? Nuestra relación con lo que nos rodea, con otras especies, con los recursos naturales, es una relación muy tóxica.
muy de guerra, muy de lo voy a explotar todo como si fuera el caballo de Atila, y no te das cuenta de que tu propia supervivencia a largo plazo depende de que eso siga, pero es que en el corto plazo ya estamos sufriendo las consecuencias, claro, tan corto plazo como dentro de 3 días los catalanes, los barceloneses y barcelonesas. Y claro, también qué medida, ¿eh? Una situación dramática. Es una situación dramática que afecta ¿a quién? Al agua doméstica, que solo representa un 18-20% del agua total. Ah, y los spas no se tocan. Y el agua industrial no se toca. Y el agua de regadío no se toca. Claro. Digo, pero si ese es el 80% del agua, por poco que toques el 80%, yo, vamos, las matemáticas, aunque sea de letras, no, esto se pilla bien. Por poco que toques, si vas al 80%, no, ahí estás haciendo una bomba, o puedes cambiar la cosa. Ahora, ninguno de Barcelona se va a duchar en 2 meses. Será la era de la pestilencia, pero además, como mucho ahorras un 8, un 10, un 12%. Es que, es decir, pero... No hay claridad. ¿Spa para todos los visitantes? Eso sí. Pero está delante de nosotros, es el elefante en la habitación, por eso hay que reírse, pero decir, hostia, pero está ahí, es el elefante, lo hemos permitido nosotros. O sea, tampoco... Esa es la clave. Lo hemos permitido el humano, llegar a estas situaciones, porque lo hacen los humanos. Claro. Los que se enriquecen, los que tienen otros intereses. O sea, en esto de las guerras, uno tiene que estar muy, muy alerta, porque... En que esto que estamos diciendo enseguida lo llevamos a un tono de compañeros, agarren el Kalashnikov y vamos a las barricadas. En algún caso a lo mejor toca, pero o sea, hay que estar muy alerta porque no nos damos cuenta y cuando nos enfadamos recurrimos a una guerra. Y yo, de verdad que antes de recurrir a la guerra, vamos a sacar nuestra mejor versión, volvamos otra vez a esa historia. Entonces, con una sonrisa, ir al alcalde de Mataró o al tal y decirle, señor, los spas representan una parte mucho más importante del agua que la que me va a quitar el olor corporal, si no le importa. Y entonces, ante una mirada así, sonríe, complaciente, pero insistente, repetido una y otra vez por la mayoría de los habitantes, a lo mejor logramos, pues como se independizó Estonia de Rusia, cantando. O sea, a veces se nos olvida el poder de ser muchos apuntando en una dirección parecida. No hace falta estar totalmente de acuerdo, pero sí decir... Ostras, si tenemos un problema del agua y el agua se gasta en esta manera, no sé. Yo es que intento que muchas veces... más ironía, graciosa, pero más ironía diciendo lo mismo. Claro. No todo el mundo sabe tampoco, pero bueno, no utilizar la ironía. Pero lo del agua hay como muchos ejemplos. Es igual, siempre he saltado de la mina al agua porque en el fondo es un poco siempre parecido. Siempre pierden lo mismo, siempre. Parecidas. Siempre lo mismo. No sé, ¿queréis alguno? O sea, que si no, que nos podemos estar enrollando. Pues en la prensa sí que divulgar mucho. Pero yo te sigo bastante porque me entero, que sea en algún medio que no llevo, por tu madre, te sigo mucho. Y me doy cuenta, la prensa, cuando no les interesa lo que vas a decir, te cortan. Te han cortado, no una, miles de veces. También me pone, con perdón, de muy mala leche, que tú no puedas dar tu idea, que te conozco como es, y la empiezas a decir y te cortan. Yeah. ¿Por qué? Porque la prensa en ese momento, tema o el... Pero admíteme que he logrado, sin que sea, algunas pequeñas victorias. Sí, qué risa. Porque cuando todo es adverso, y tú logras parar un debate en prime time, en La Sexta, diciendo, atención, atención, falta una parte de mi currículum. Ah, sí, claro, porque te traen al plató porque eres importantísimo, eres un científico tremendo y tal. Y, falta una cosa de mi currículum. Sí, sí, por favor, que lo diga, diga, científico florero. Y se hace, toma, ya, claro, llevaba un rato que me estaban cortando y tal. Ya, hay veces. Pero claro, ¿por qué me salen esas cosas? No porque yo sea fantástico, sino porque he logrado aislarme de la agresividad que estaba en ese momento, uno insultando, el otro no sé qué, este que me corta, y reírme un poco y decir, entonces esa sonrisa de pronto a veces cuaja y la gente, o por ejemplo con el Risto Mejide, más de una vez me ha pasado que ha venido como a chotearse, porque el problema va a llamar a uno a ver si se pueden reír de él, es la historia, entonces se quiere como reír de mí y yo pues me salen estas cosas así un poco que le descabalo. Y los otros tertulianos le dicen, sí, sí, dirás lo que quieras, pero si no fuera por eso, no estaríamos hablando de esto. Así que el Fernando ha logrado ampliar lo que iban a ser 3 minutos, llevamos 10 minutos con el tema. O sea, que no me quejo tanto como
te agradezco lo que me dices de que me cortan, pero logro desconcertar los que me entrevistan. Depende qué emisora o de qué presentador tira a sus los que van de siempre y tú eres el invitado. A mí lo que me crispa no tanto que me corten a mí, sino que haya algunos actores del sistema social que nunca están. Fíjate, el tema del agua, por poner ejemplos que ya hemos sacado, tema del agua. Me he visto en varios araos de estos, llaman al científico florero, ¿no? Al que se le decora el plató. Tenemos al científico florero, se trae a alguien, una víctima del sector productivo, un agricultor hecho polvo, que no sale el trigo, tal. Tenemos de ese, ¿no? Luego tenemos al banquero, tenemos a tal, al político. Y no está Mercadona, no está Carrefour, no están los intermediarios. No están los que realmente establecen el precio del pimiento. No están los reyes del mambo, no están, nunca están. Entonces digo, ostras, no, es que, digo, no es que, no, claro, o sea, te ponen a la víctima, te ponen al que sabe, te ponen a dos o tres, digamos, piezas muy predecibles y ya está el debate. Digo, no, aquí tiene que estar el intermediario. Cuando tú vas al Delta del Ebro y te dicen, es que no me trae a cuenta vender la producción de arroz, el precio del arroz es tan barato, yo es que lo tengo que vender más caro y tal. Dice, pues esto, ¿por qué es? Pues porque Carrefour, Mercadona o Lidl compran en grandes cantidades, te obligan a ti a venderlo a un precio a pérdida. Bueno, ¿y por qué no están ellos en el debate? ¿Por qué no están? No, o sea, ¿cómo se escurren de...? No les interesa tampoco. No les interesa, pagado, no les interesa nada. Pero eso me duele más que a mí me corten. Yo, si me cortan, bueno, si me cortan, pero porque están nosotros poniéndose un poco en evidencia, decir, ostras, ¿te estás dando cuenta que aquí este señor trabaja y este no trabaja, y este se lleva el dinero y este no llega a fin de mes? Y la gente, si viera eso, no haría falta ni que te corten ni que no te corten, pero no se termina de ver eso. ¿Ves? Mira, otra de las cosas que a veces digo y que me... En fin, despierta complicidad, pero también a veces le piso los pies a alguien. En una reunión con abogados y juristas, les empecé a, no sé cómo, argumentar que la ley no es igual para todos. Es un tema doloroso, pero es que es cierto. Y entonces empiezas a poner a personas que tienen esa... En fin, que están protegidos, ¿no? Los, ¿cómo se llaman? Los, cuando tienes, ¿cómo es la figura esta? Que no me viene el nombre, que están aforados. Que España es uno de los países con mayor proporción de aforados, ¿no? Porque la figura de aforado tiene una lógica, que es que hay personas en el cargo público que, como tuvieran que hacer frente a todas las posibles denuncias, no harían otra cosa. Entonces se les protege de esa manera. Pero aquí está aforado hasta el último concejal de un pueblito que dice, pero este señor aforado, bien. Pues ya empecé por ahí, la ley no es igual para todos, están los aforados, empiezas a ver tal, lo que ha pasado con la monarquía, independientemente de qué tal, no se le trata igual, ¿no? Bueno, y tal. Y entonces, el del tema escabroso de que la ley no es igual para todos, empecé a contar, a decir, bueno, está claro que si tienes dinero, puedes pagarte un abogado, con lo cual puedes defenderte mejor si tienes dinero. Ahí esto no debería poder ocurrir. Y es que encima hay grados de dinero. Porque tú puedes tener entre 0 y 100 y te compras un abogado de... Si llegas a 100, pues el tope de abogado. Pero si tienes todavía mucho más dinero, entonces lo que haces es que cambias de juez. Pero si no hay más que mirar el periódico, quiero decir, lo que yo estoy diciendo no me lo invento. Mira el periódico y dicen, cuando un caso se empieza a trancar, ¡ay, no sé qué ha pasado, que este juez ya no está allí! Y ahora hay otro juez. Entonces, claro, los jueces pues me miran así un poco diciendo, Fernando, tío, te estás pasando un poco. Y digo, pero si es que yo desearía estar equivocado, si es que me encantaría que esto no ocurriera, pero decidme si me he equivocado un poco. O sea, yo muchas de estas cosas las digo provocativamente porque parto de la base de que tenemos poco tiempo y vamos a ir un poco al grano. Entonces, si estoy equivocado, cuanto antes lo sepa yo y no deje de decir tonterías, mejor. Pero si no estoy equivocado, lo que estoy diciendo es pelín gordo, que no... Es peligroso. O sea, que la ley no sea igual para todos y que si tienes mucho dinero, pues te defiendes mejor. Y si ya, si tienes muchísimo dinero, cambias de juez. Dices... Pones al tuyo. Claro, pones a un juez que te sea más favorable. Dices, no, 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 no. Y digo, no, 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 no.
¿Miramos la hemeroteca? O sea, no, pero sí. Se ofenden, pero no quieren reconocerlo, pero por dentro lo saben. No, claro. Lo que ocurre es que normalizamos muchas cosas. El tema de normalizar, que también es otra de las cuestiones de vivir mucho tiempo, las especies longevas normalizan cosas, ¿no? Para poder seguir viviendo, ¿no? Pero no podemos normalizar muchas de estas cosas. No es normal que tú, teniendo mucho dinero, puedas cambiar de juez. Esto no es normal. Entonces, lo que pasa es que llega un momento que cuando lo has visto hacer, mucha gente que es corrupta o que se corrompe económicamente, no es muy consciente de lo que... Simplemente es que eso, joder, pues es lo que se está haciendo. Yo es que he visto que en mi tema, pues tú le untas a este y el otro. Y yo he estado varios años, he sido renovado en el puesto como presidente de una asociación científica, que fíjate, 400 socios, el presupuesto era Habana, y nos empezamos a dar cuenta de que después de varias renovaciones, ya tu comportamiento no es tan limpio. No es tan limpio porque en aras de... En nuestro caso era para resolver más rápido y tal. Estamos echando mano de la misma gente. Y oye, si hay 400 socios, los 400 tienen que tener la misma oportunidad. Ya no estaba siendo tan limpio. Y eso tú en una microescala. Entonces, muchos de los corruptos son sencillamente no son conscientes de que están haciendo cosas que, oye, esto no está bien. Entonces, amablemente, vete a otro sitio. Que te dé el aire, no diremos nada y que entre sangre nueva, ¿no? Pero no es lo que pasa. El tema de la justicia, lo mismo, se ha pasado así como si fuera un velo, pero eso de la justicia gratuita ya no, eso fue en un pasado. Ahora ya, si no reúnes las condiciones, tú ya no tienes derecho a una justicia gratuita. Y si tú no tienes ahí un abogado en condiciones y una justicia, y tienes que pagar procurador, y tienes que pagar hacer historia, te echas para atrás y no utilizas la justicia. Entonces, hemos visto algún partido político que el 80% de su presupuesto lo destinaba a pagar las costas de los juicios en los que entraba para las denuncias. Decías, no puede, o sea, es que no puede ser. El partido tendría que tener más fuelle, pues se le iba su presupuesto en cubrir los gastos. En fin, esta es la civilización que yo me he propuesto humildemente, con cierta dosis de ingenuidad, soy consciente, pues cambiarlo todo. Por algún lado empezar, yo os puedo decir por dónde empezaría, pero estoy abierto a sugerencias y, oye, se trata de que todos... ¿Hay más palabras por ahí? No tenéis la oportunidad de... Por ahí al fondo. ¿Para quién iría dirigido idealmente este libro? Es decir, ¿para qué edades, para qué tipo de personas? Mira, estás bien, ¿en quién pensabas? ¿En quién idealmente para mira, el efecto? Me encanta la pregunta, porque es una pregunta que es, yo creo que es casi eterna. Yo cuando abrí en el año 2019... en mi primer canal en YouTube de divulgación y di un salto un poco de científico que de vez en cuando daba alguna charla a un científico que dijo voy a dar la chapa, el canal lo llamé La Salud de la Humanidad. Yo soy ecólogo y dice ¿qué hace un ecólogo hablando de salud? Pues estaban todos un poco diciendo pero tú, ¿dónde te estás metiendo? Y me hicieron esa pregunta, ¿y a quién te diriges? Y digo, hombre, lo dice el titular, me dirijo a la humanidad. Y dice, no puede ser, tú no te puedes dirigir a la humanidad, tienes que elegir a quién. Y yo digo, Pues como lo que decía del chiste, pues bueno, pero yo me dirijo a la humanidad. Entonces, el libro tiene unas, el comienzo de las secciones tiene unas páginas en gris, son unos mini relatos que yo pensé honestamente que la editorial diría, Fernando, no tenemos contrato para esto. Son unas pequeñas licencias literarias, son unos relatos de ficción, pero realistas, o sea, va a ocurrir. Pretenden aliviar el texto, a mí me encantó hacerlo, me llevó mucho tiempo, es una página, página y media. Hay seis, pues las grandes seis secciones tienen uno de esos, ¿no? Y yo con eso lo que pretendía era que la lectura fuera más entretenida, fuera tal. Algunos de ellos están tan basados en la realidad como que hay notas al pie donde puedes ver y expandir el tema, o sea... Y a la gente le está gustando, en los que lo leáis ya me diréis, eso pretendía ampliar la audiencia. Ahora estoy empezando a trabajar con un director de teatro y es posible que representemos algunas partes del libro en formato de teatro. Hemos generado algunas píldoras infantiles, porque hay temas que son... O sea, el libro empieza, uno de estos relatos es un relato madre e hijas que está inspirado, claro, en mi entorno familiar, pero que yo creo que más de uno se puede ver... como diciendo, ostras, esto pasa, esto es un diálogo de... Entonces, hay partes que pueden ser un poco técnicas y las he intentado... Lo que he aprendido escribiendo el libro
es que lo que un científico escribe en 7 páginas de un artículo científico, hay que expandirlo, hay que esponjarlo a llevarlo a 70 páginas. Yo los primeros capítulos que le entregaba a la editorial eran unos ladrillos, eran 15 páginas pero densas como el mercurio, porque así se escribe en ciencia. En ciencia escribes un artículo que son esos 6-7 páginas, súper condensado, Entonces lo que fui aprendiendo es a aligerarlo aquello. Y una de las maneras de aligerarlo no solo es hacerlo divulgativo, sino es contar historias, contar cosas, meter a personas, meter... Y eso se empieza a hacer para un lector, para un sector cada vez más amplio. O sea, el libro no creo que se pueda leer así como una novela, pero hay tramos que se dejan. Y hay tramos que le van a interesar a un especialista en ese tema, pero no es para especialistas. Yo diría que desde un adolescente hasta un jubilado encontrará cosas que le resuenen. Y con cierta adaptación, conozco una pareja en concreto que le está leyendo trozos a niños, a sus hijos pequeños. Qué bueno. Sí. Qué bueno. Intenta ser amable, aunque doy mucha caña, pero es una caña un poco amable. Y un poco de como de sonreír, reírnos de joder, pues la ley es igual para todos, pero vas a creer. Hay que sonreír. Es que la humanidad es clave. Es que la humanidad es que al final dice, pero ¿cómo? Al final acabas sin darte cuenta hablando de temas sociales. Sí. Sí. A mí me han llamado varias cosas. Aparte de en las redes me han insultado y me han amenazado personalmente, pero digamos que he tenido como 3 títulos en estos años que revelan un poco mi evolución desde el 2019 hasta el 2024. En el 2019 me llamaron El Guerrero por el Clima. Nadie sabe qué es, pero mola. Yo me veía allí luchando. El plan épico siempre pone, bien, Guerrero por el Clima. De hecho, el país seleccionó a los 20 guerreros y guerreras por el clima y ahí estaba Fernando Valladares. Había de Iberoamérica, elegidas mujeres, hombres, en ámbitos distintos. Bien, aquello me puso durante un tiempo. Después me llamaron el científico humanista, por esos rollos, como el ángel que nos estamos aquí hablando de persona, de sentimientos, de filosofía, de historia. Y me vi muy identificado, dije, pues sí, ya estoy en un momento en el que he publicado muchos de esos artículos que mencionabas en la presentación, que sí que son densos y para especialistas de la biodiversidad o de tal, y he dado ese paso a la... al humanismo. Y ahora el tercer nombre, ya en clave de humor, es hoy Fernando V, por la V de mi apellido, Fernando V el recivilizador. Así que quedaros con la versión, soy el mismo, son distintas fases y tengo un poco de las tres cosas. Sí, creo que vamos a ir acabando, ¿no? Sí, yo creo que quizás sí. Nosotros tenemos dentro de la parte social, en la coordinadora de entidades, hacemos reunión con temas de salud pública, porque estamos intentando que al final coja el testigo del estudio epidemiológico, ¿no? Que nadie lo quiere hacer, nadie. Ya. Ay, qué bonito, qué chulo, pero nadie lo quiere hacer. Técnicos, por temas de competencias. No, porque políticamente no interesa tener resultados, porque no se quiere enfrentar de dónde proceden esos resultados. Entonces, mejor... como el perro de la rabia, mejor matar perro. Pero yo no quiero comer. ¿Ellos dicen que no hay presupuesto? Sí, no, no hay presupuesto cuando le da la gana a ellos. Para otros sí. Para otros sí, vamos, no se puede decir que se manejan. Pero curiosamente, después de 2 años de estar dándole a salud pública y tal sobre este tema, dice, ya empezamos a tener resultados. Y miren, digo, uy, por fin. Y los temas de cáncer en personas, y te digo, ¿me está hablando en serio o está de cachondeo? Claro. Mira, no me lo digas, te lo voy a adivinar. Yeah. Digo, ¿dónde hay más cáncer y dónde se muere? Hay menos de calidad de vida y tal. Pues las zonas más pobres. Efectivamente, la zona de Poniente, Campo Claro, se mueren antes que los que están en otras zonas de Tarragona. Digo, ¿y eso es lo que habéis descubierto? Después de 1 año y medio, 2 años investigando. Los que están pobres, tienen piso en malas condiciones, hay humedades, los temas bronquiales, los temas de alergia, etcétera, etcétera, no tienen calidad de vida. Pues se mueren antes. Los pobres se mueren antes. A veces no está mal que se pongan números a las cosas y no quede como una opinión, pero bueno. Pues esa era la novedad. Otro comentario, podemos estar el tiempo que queramos, pero también por pensar en la librería. Fernando, si puedes hablar de forma breve, ¿qué son los pellets? Ah, mira. ¿Y cómo tratarlos? Mira, los pellets en realidad es un término muy genérico que hace alusión a partículas
de un determinado tamaño discreto, relativamente pequeñas, y pueden ser de madera, pueden ser de carbono, pueden ser de múltiples cuestiones. Los famosos pellets que han empezado en diciembre y que han cogido mucho protagonismo porque han pillado la campaña electoral gallega, ha sido básicamente por eso, porque en Galicia estos pellets caen muchas veces y nunca se ha montado mucho lío. Pero bueno, yo creo que es una buena cosa que nos hayamos dado cuenta de que esto pasa, ¿no? Y empecemos a hablar. Entonces, estos pellets en concreto es materia bastante prima para hacer componentes plásticos. O sea, estos concretos eran de PET, de polietileno, básicamente. Lo veréis, el PET es muchas botellas de plástico y muchos envases que tienen compuestos alimenticios. El PET es bastante inerte y está aceptado, ¿no? Entonces, estos pellets, en los primeros rifirrafes, quizás recordéis, decir, no pasa nada, son inocuos. Y digo, bueno, cómete tu pellet, o sea, ponte a comer pellets, que eso es lo que hacen algunos peces, ¿no? Y se mueren de hambre. O sea, el pellet en sí no les mata, pero les sacia y no les nutre. O sea, de entrada dices, llenar el estómago de pellets no es una buena cosa. Vale. Además, estos pellets, cuando uno los va mirando, tienen algunos aditivos. Claro, a medida que se van construyendo, cada vez tienen más aditivos. Un producto ya manufacturado arrastra un montón de aditivos que se han empleado pues, para que sea más así, más asá, más tal, más cual. Estos que es como el material, tienen un... Al principio se decía que no tenían, y eso era mentira. Un científico que se mantuvo un poco en el anonimato le hizo un informe rápido, corriendo y deprisa a la Xunta, porque se lo pidió porque estaban como que en una situación muy incómoda, acababan de decir que eran inocuos y no lo estaban siendo y todo el mundo estaba diciendo que no son inocuos, y dijo que no tenían aditivos y salió un contraestudio diciendo que un 30% del peso del pellet son aditivos. Son aditivos. Entonces, vamos, que tiene menos que podría tener, pero tiene bastantes, y esos aditivos ya no son buenos. Muchos de esos aditivos son, por ejemplo, disruptores endocrinos. ¿Qué es un disruptor endocrino? Se llama disruptor porque en los procesos endocrinos, los procesos internos, metabólicos, se ven interrumpidos por una molécula que parece una hormona, pero no lo es. Es un compuesto artificial, ¿qué tal? Nos rodeamos, y los niños, las embarazadas, las personas que tienen el metabolismo más activo son más susceptibles porque están incorporando más moléculas y les pueden alterar bastante su metabolismo estos disruptores. Bueno, pues en muchos pellets y en muchas materias plásticas hay estos disruptores. Es una de las familias de problemas, digamos, que te pueden venir. Pero vamos, los pellets se van, aunque sean inertes, vamos a ponernos que hemos tenido un caso de que es un componente en sí bastante inerte, pero claro, el tiempo de vida es muy largo, no terminan de irse nunca, se van degradando en pedazos pequeños, los nanoplásticos, cuando ya empiezan a ser inferiores a la micra, por ejemplo, entran a través de la epidermis, ya no solo que te lo comas, porque, claro, ya sabéis que comemos el equivalente a una tarjeta de crédito cada semana, unos 30 gramos de plástico cada semana. Bueno, por eso tenemos los 9 tipos principales de plástico, los tenemos en todas las vísceras, o sea, ya tenemos todos los tipos de plásticos en todas las vísceras. Esto ya, bueno, a algunos les genera ansiedad, otros simplemente dirán, pues yo qué sé. Bueno, no es, pero eso es la realidad. Bien, pero no solo te entran porque te los comes, sino cuando ya son tan finos, los inhalas. Y si son súper ultra finos, del bulbo olfativo pasan directamente al cerebro, no necesitan ni de la sangre, pasan como los virus. Cuando ya son tan finos como un virus, y eventualmente con tanta partícula en fricción, imagínate los pellets en la arena, durante años, pues te va a quedar un alto porcentaje de la materia allí durante mucho tiempo, pero hay un porcentaje pequeño que se va haciendo nano, 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 que empieza a estar en todos los lados, y ahí ya vienen problemas muy serios, y ahí sí que está documentado, pero es un tema que la ciencia lo está empezando a entender ahora, porque a gran escala es ahora que se está teniendo datos, es algo que ha tardado 30 años en empezar a producirse. Claro, la playa de la Pineda tiene pellets de hace 50 años, pero es la playa de la Pineda, que pasará a los anales de la historia como un almacén de pellets. No es normal. Los gallegos, los pescadores gallegos, decían, no queremos ser como Tarragona. No sé si lo visteis, dolía un poquito la cosa. Por un lado se entendía, pero por otro lado, los que nos hemos bañado en la playa de aquí de Tarragona, ya, pero en fin,
Yo le tengo cariño, pero es verdad que de la Pineda volvías siempre con los pies llenos de alquitrán, mirabas aquello y dices, uy, qué de colores que tiene. No, no es normal, no es nada normal. Y esos son los peles, los que se han puesto de famosos. Y lo que estábamos ahora comentando es que las petroquímicas los utilizan muchísimo, los producen. Es como el inicio de la cadena. Los tienen en teoría muy controlados, pero en teoría y hay momentos en que se descontrolan. Cuando, por ejemplo, esas cosas flotan. Cuando hay una inundación, el agua que rebosa está, entre otras cosas, cargada de cosas que flotan, que son pellets. Entonces hoy hay una inundación, hoy hay unas cuantas toneladas de pellets. ¿Que van a dónde? A la playa de la Pineda. Porque la corriente te las va llevando a unos determinados sitios. ¿De quién son esos pellets? Ah, no sé. Durante décadas esos pellets no eran de nadie. ¿Hasta qué? Hasta que ha habido iniciativas de personas que han echado su tiempo y su dinero y han logrado ir marcha atrás y decir, a ver, estos pellets vienen de esta fábrica, de aquí. O sea, ya no es que, ah, qué mala suerte, se han acumulado. No, esto viene de aquí. Entonces ya se empieza a acorralar de dónde vienen esos pellets, ¿no? Porque claro que hay muchas fuentes y un contenedor se puede caer. Claro, ¿y por qué se cae un contenedor de pellets y no se cae un contenedor de Rolex? Porque no se pone el mismo cuidado si tú lo que llevas en el contenedor son relojes valorados en 16.000 euros, que son unos plastiquillos que encima dicen que son inocuos. Pues ahí se me ha caído en un golpe de mar. Claro. Pues ahí está Europa con la normativa, justo ha pillado esto de los pellets, a Europa revisando la normativa de plásticos. Y se quiere tocar muchas cosas para que no ocurra. Una vez que están ya en el medio ambiente, es muy difícil sacarlos. De hecho, los voluntarios que han ido a las costas gallegas, siempre una de las recomendaciones que hacíamos todos es ir de la mano de técnicos. No en todas las playas hay que hacer lo mismo. A veces, con la mejor de las intenciones, remover. Tú imagínate, solamente pisotear. Te van 100 voluntarios y voluntarias con la mejor de las intenciones y van pisando y enterrando la capa superficial de pellets, la meten en la capa más dentro de la arena. La estás estropeando. O ir con tus cedazos caseros a remover todo aquello cuando la estratificación es fundamental para algunos mariscos y para, o sea, estás estropeando el ecosistema. Bueno, dices, el sistema entero. Ten cuidado, o sea, a lo mejor hay que quitar los peles, sí, pero hay alguien que sepa de esta playa o de este sitio que diga cuál es el menor de los males. Aquí estoy viendo durante meses Repsol haciéndolo con algunas personas que las contrataron para eso. Y hace muchos años me acuerdo que cuando hacían hormigón, mortero en las casas, se ponían y iban tirando las palas y se iban cribando, ¿no? Una criba, ¿no? Eso es lo que han estado haciendo la primera, hace dos años, iban haciendo así y después se iban quedando los plastiquitos muy pequeñitos. Como flotan un poco más que la arena, por flotabilidad también los decantas, una vez que están en el medio ambiente, tienes que valorar mucho el daño que puedes hacer para retirarlos. Entonces la medida está en que no se caigan. Entonces lo primero es que no se caigan del barco. Hemos normalizado que a un barco se le caigan contenedores. 1.500 grandes contenedores caen todos los años al mar. 1.500 en todo el mundo. Entonces, pues que en lugar de ser 1.500 sean 50, ¿no? Y que se le caiga el pelo a alguien, porque es que no sé si sabéis cómo funcionan los barcos, pero los barcos están a nombre de una una bandera en un puerto franco, el capitán es de otro lado y tal. Entonces, al final, 10 años después, todavía no se sabe a quién buscarle nada. Entonces se te cae un contenedor, pues mira, que fuera de pele, que no vale nada. Como un chapapote que eran el indios de plastilina, ¿no? Exacto. Entonces, todo esto lo que hay es que evitar que ocurra. Y una vez que ocurre, pues también, la guerra que se han mantenido entre el gobierno central y el gobierno autonómico gallego era, no, es que en el mar es competencia de uno, no, es que en tierra, lo que venía de la tierra al mar o del mar a la tierra era de uno o de otro. Y un lío, lo que había era que evitar que esos sacos se empezaran a golpear contra la costa, se abrieran y empezaran a soltar los peces. Era mucho más eficiente pescar los sacos cuando todavía están bastante enteros que los sacas de una. Y eso requiere aceptar la tragedia. No andarse tal. Se denunció el 8 de diciembre, se tardó 5 días en que alguien lo encontrara en la playa y luego pillaron las navidades y nadie pensó que se iba a liar la que se lió. Y llegó el 8 o 10 de enero y empezaron a caer del guindo. Caramba, ya muchos sacos habían roto contra la costa. Ese es el punto en el que hay que estar ahí. Pero pasa con las especies exóticas invasoras, pasa con muchas cosas. Sí. El momento inicial, al principio, es cuando más puedes hacer.
Entonces, las campañas de concienciación, entonces para mí toda esta alerta de los peles, para lo que sirve es para que la gente diga, sí, sí, serán de pecho lo que tú quieras, pero eso no interesa nada que esté en el medio ambiente. Entonces, claro, si alguien ve un saco, si alguien le tal, el hombre aquel que se ha hecho un héroe nacional, ¿no? El que cogió los sacos y subió 40 hombros al aparcamiento, cuando lo abrió dice, esto huele a gasolina. Claro, pues que decían que no tenían aditivos, pues claro que tienen aditivos. Bueno, pues que estemos todos sabiendo que cuando te llegue una cosa que huele a gasolina, ¿qué tal? Rapidito, y no te quedes con el primer no de la policía, porque claro, también en las competencias, la autonómica, es que también el chico lo contaba y no estamos preparados para estas cosas. Una policía dice, no, yo esto no, esto llámale, y se va perdiendo el tiempo, y a lo mejor si es un ciudadano o ciudadana que no tiene ni tanto tiempo, ni tantas luces, ni tanto tal, se aburre en cuanto... o sea, tenemos que tener en todos más práctica de cuando ocurre una cosa de estas rápidamente, que alguien que sepa esté informado y la cosa rápida... Hay que perder el miedo a la denuncia. Si aquí no se llegase a una querella criminal por delito ecológico, no habrían comenzado a hacer el protocolo de seguimiento de la fuga. Nunca había habido protocolo, nunca. Lo que pasa es que la denuncia, llevarla hasta lo civil, a mucha gente le intimida por cuestiones también de tiempo, de dinero, de, o sea, este era un camarero, bueno, el dueño de un bar, que tuvo que dejar varios días de trabajar, y no todo el mundo puede hacerlo. No. Por eso tenemos que repartirnos entre todos las alertas, y que corran rápido, y asegurarnos de que alguien llega algo, a alguien... Y esto es un ejemplo, pero pueden haber más, ¿no? Sabes que hay una especie nueva, ¿no? En el Delta, de langostino. Sí. Ah, ostras. Langostino. Hoy venía el periódico... Están haciendo arroces de esos langostinos, sí, sí, es bueno. Sí. Langostino... No me toques el langostino. Langostino chocolate, le llaman. Lo azul es eso. No, el azul es el cangrejo. Pero el cangrejo también, están haciendo ahora, han descubierto que está muy bueno. Está bueno, ¿no? Está buenísimo. Lo reconozco, pero es invasor y se está cargando todo. Sí. Pues langostino venía hoy, en el día, en una página de langostino chocolate. Es verdad. Uno nuevo. Y es de México. Y si venían las larvas, no sé cómo lo han traído. Llegan hasta aquí. Es en los barcos, ¿no? Sí, en los barcos, claro. Barco. Muchas veces se es muy laxo con... Claro, un barco cuando va cargado, tiene todo el peso, está estabilizado por la propia carga, pero cuando viene de vacío, carga agua. Y a lo mejor la carga en la desembocadura del Amazonas. Cruza el Atlántico, lo tira en Tarragona para poder poner los contenedores. Para coger arroz o coger contenedores para los... Y claro, te acaba de soltar no sé cuánto tonelada de agua del Amazonas en la desembocadura del Francolí. ¿Qué dices? ¿Sí? En fin, pero no pase nada. Pero... Nadando no han venido. No, claro. Y eso una y otra vez. Embarcaciones recreativas, pero sobre todo las embarcaciones de transporte grandes. Que esto, este tema balístico de compensación, tiene su regulación, pero es una regulación todavía laxa, que en la que hay muchos de estos. Hay mucha delincuencia. Estamos ahora con la ley del mar, porque yo lo que estoy ahora, estamos con el tema del puerto. Y lo mismo que acaba de decir está ocurriendo. Y pues como tienen que pagar como residuo lo de la serpina, que es la ley del marpo, claro, entonces intentan por las noches, abren de vez en cuando algún barquito, sí, son tan delincuentes que le importa un pito, y deja todo lo que trae de otros países, pero y nos lo deja aquí. Y chimenea que abre por la noche, no lo deja humo para una denuncia. Lo de que comentaba de los langostinos en el Delta, nos lleva un poco al cambio climático, ¿no? Porque también comentaban que si esto hubiera pasado hace 40 o 50 años no habría habido ningún problema, porque la temperatura del agua no les permitía la reproducción. Claro. Ha pasado en este momento, y el cambio climático nos ha llevado a que la temperatura del agua sea muy similar a las que tenía en origen, con lo cual la reproducción le resulta muy sencilla. Claro. Bueno, con muchos, el mosquito tigre y muchos dispersantes de enfermedades infecciosas les pasa eso, ¿no? Que con el calorcito pues no hay forma de... En fin, ¿hay alguna palabra más que me salga más para la librería? No hacemos literatura. Pues, un aplauso a Fernando, entonces.